Esta noche en Hechos. En Ricardo, yo lo entiendo y abriendo el micrófono para que me mienten la madre. ¿Qué tal, mis queridísimos amigos? Era de esperarse. López Obrador comienza con los ataques desde la mañanera en contra de don Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, porque en verdad que sí le caló. Este trabajo increíble, extraordinario que hicieron conductores, periodistas y todo el grupo de Azteca Noticias en Acapulco, al mostrar la realidad de lo que sucedía, al darle voz y micrófono al pueblo pobre, ese que supuestamente defiende López Obrador. Esto le caló a este inquilino de Palacio Nacional y dice que porque le cobró los impuestos a Salinas Pliego, esto es una campaña de TV Azteca en contra de él. Antes de continuar, ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Mexicanos, y en todo caso, si fuese cierto que le está cobrando los impuestos López Obrador a Salinas Pliego, ¿para qué quiere más dinero López Obrador? ¿Para qué diablos quiere más dinero? ¿Para un tren Maya inservible? ¿Para un aeropuerto que no funciona? ¿Para una refinería que no refina? ¿Para las campañas de Sheinbaum? ¿Para que sus hijos y su familia de López Obrador se sigan dando la gran vida de ricos y millonarios? ¿Para eso quiere más dinero? ¿Para seguírselo robando? ¿Para seguir mandando a Cuba, a Venezuela, a los dictadores? ¡No, hombre! Y si hablamos de cobrar impuestos, ¿cuándo López Obrador ha pagado impuestos? En su vida, nunca. Ni él, ni sus hijos, ni su familia. López Obrador no sabe lo que es pagar impuestos porque nunca lo ha hecho. Él claro lo ha dicho en la mañanera, que nunca ha tenido cuentas de banco, ni tarjetas de crédito, ni dinero en el banco. Pues no, porque todo es en cash, todo es dinero sucio. Que nunca ha pagado impuestos López Obrador, ¿de qué diablos habla? Vamos a ver lo que dijo. Esta noche en Hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre, sino a ese Ricardo Salinas, el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias. Además, yo creo ya mucha gente. Entonces, todo esto pues ha generado malestar, ¿no?, en Ricardo. Yo lo entiendo. No voy yo a ponerme a pelear con él. Es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre. Y que hace unos momentos también don Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de X responde lo siguiente: en lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el gobierno se debería poner a trabajar. Ya vimos que echar culpas no resuelve nada. El país sigue cayéndose a pedazos. Inseguridad, salud, justicia, educación. No hay resultados. ¿Cuándo dejarán de culpar al pasado y a los demás y se pondrán a trabajar y a dar resultados? Esta fue la respuesta de don Ricardo Salinas Pliego a los ataques del propio López Obrador desde la mañanera. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Hasta la próxima!